Bienvenidos una vez más a Ambas Orillas, el programa que pretende ser la voz y punto de encuentro de todos los que creemos que puertorriqueños y españoles somos un mismo pueblo y deberíamos estar nuevamente unidos. En el año 361 después de Cristo, se convertía en emperador del Imperio Romano Flavio Claudio Juliano, más conocido como Juliano el Apóstata. En esa segunda mitad del siglo IV, ya la mayor parte de los habitantes del imperio eran cristianos. Y todos los emperadores que habían precedido a Juliano desde Constantino habían sido cristianos. Este Juliano el Apóstata supone el último intento, el último coletazo del paganismo por llegar al poder. Una auténtica represión contra lo que en realidad era ya la religión mayoritaria. Pero claro, ni siquiera pudo volver a un paganismo auténtico, sino que él defendía que existía un único dios que era Helios. El monoteísmo había sido ya tan fuerte con el cristianismo, que él lo que creía es que existía un solo dios, Helios, el sol, y que todos los demás dioses eran manifestaciones de ese único dios. El pasado 20 de enero se convertía en el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump. Algunas de sus primeras medidas ya las estamos viendo: eliminar el español de la página web de la Casa Blanca, el idioma nativo de 50 millones de ciudadanos estadounidenses, el hecho de no haber nombrado a ni un solo ministro hispano, ha firmado ya el decreto para que se construya o se termine de construir más bien el muro en la frontera con México. Pobres mexicanos, durante el virreinato de Nueva España eran un país de 5 millones de kilómetros cuadrados, que formaba parte de un imperio global de 20 millones de kilómetros cuadrados. Hoy son un patio trasero con un muro. Bueno, todas estas barbaridades, curiosamente, pueden ser beneficiosas para el ideal de la reunificación, para que la gente y los puertorriqueños abran los ojos a lo que es Estados Unidos y la política de Estados Unidos. Al igual que Juliano el Apóstata, Donald Trump puede ser el último coletazo desesperado para intentar uniformar a su país, a los Estados Unidos, bajo una misma cultura WASP, el blanco anglosajón protestante. Pero a lo mejor ya es demasiado tarde. A lo mejor esto ya es imparable y no tiene vuelta atrás. No es posible deshacer todo. Bueno, vamos a pasar a la tertulia, que ya adelanto que, bueno, nos emocionamos tanto hablando que estuvimos al final más de 2 horas y lo que vamos a hacer es dividir la tertulia en 3 partes. Y sí que les adelanto ya una cosa, y es que esta tertulia ha ido mejorando y mejorando considerablemente conforme iba avanzando. Así que yo les animo a que la escuchen en las 3 partes en las que la vamos a ir publicando, porque al final adquiere un tono muy, muy interesante. Así que vamos para allá. Bueno, pues entramos en la tertulia.
Hoy tenemos como invitado a Gilbert Florence. Él tiene, bueno, lo que allí se llama bachillerato, que sería en España pues una licenciatura y hoy en día un grado en administración de empresas, gerencia en recursos humanos de la Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes allí, Gilbert, noches en España. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Pues nada, hoy queríamos hacer un programa aprovechando la actualidad de la llegada a la presidencia de Donald Trump, pero bueno, quizá un poco como una excusa para hablar de la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico en concreto, hacia los hispanos en general. Y bueno, vamos a lo primero de todo, pues estamos de acuerdo, creo, en que acaba de llegar Donald Trump. Todo el mundo dice que no se debe valorar todavía porque, bueno, acaba de llegar, aunque él siempre durante la campaña siempre ha afirmado muchas cosas. Pero bueno, primero yo quizá le podría preguntar ¿cómo de creíble cree que son las promesas y afirmaciones que ha hecho durante la campaña Donald Trump? Y si cree qué políticas cree que va a llevar a cabo de facto, si cree que va a cambiar mucho con respecto a lo que decía durante campaña, o es una persona, podemos esperarnos quizá, que vaya a cumplir en general lo que ha prometido. El señor Trump se caracteriza por ser una persona impredecible. De hecho, en parte de lo que sucede en su campaña es que no presentó una plataforma, contrario a lo que hizo la otra candidata. Se podría entender que seguirá entonces la línea de lo que es el Partido Republicano, per se. Pero eso sería simplemente asumir que él va a hacer lo que diga el Partido Republicano, y hasta ahora él ha demostrado que él tiene su criterio propio. En parte lo que los mismos republicanos llaman los valores neoyorquinos de Donald Trump, que lo hacen diferente del resto del Partido Republicano. ¿Puede concretar un poquito eso? Porque yo creo que nos estarán escuchando muchos peninsulares y quizás no sé si están al tanto de todos esos matices. ¿A qué se refiere con lo de neoyorquino, por ejemplo? El estado de Nueva York de por sí se considera reconocido por ser un estado mayormente liberal en sus principios. A pesar de Donald Trump ser un republicano, él ha crecido en ese ambiente. Él se ha desempeñado, él ha vivido entre liberales en un estado mayormente liberal. He puesto que las personas de los demás estados, digamos estados del centro o del sur, lo consideran a él por estar expuesto a esto, a este ambiente, como un republicano de otra estirpe, de otra clase de republicanos, que no es igual a ellos. Él es distinto a ellos. Por lo tanto, en ciertas creencias que tendría una persona de centro, por ejemplo, digamos, no sé cómo decir, él no es 100% en línea con lo que cree la mayoría del Partido Republicano. Por ejemplo, no es tan conservador, se podría decir, en sus creencias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Saludamos también a Jaime, que está aquí también en la tertulia. Y nada, pues estábamos viendo una primerísima impresión. Decíamos lo primero de todo que, bueno, todo el mundo dice que efectivamente no se puede afirmar nada todavía de Donald Trump. Acaba de llegar y todo sería un poco especulaciones. Pero bueno, quizá podríamos lo primero de todo ver un poquito que esas promesas y esas afirmaciones que ha hecho durante la campaña, que en qué grado o en qué porcentaje podemos esperar que vaya a cumplir, o si todo es estrategia electoral, pero no lo va a cumplir. Y aquí pues Gilbert Florence estaba explicando cómo Donald Trump realmente se ha criado en el estado de Nueva York, caracterizado pues sí por ser de los más liberales. Quizá, ¿no? Ya sabemos, California, Nueva York. Bueno, si se ve el mapa de los resultados,
de las elecciones realmente se ve, quitando esos estados más liberales, hay todo el centro y toda la mayor parte de los estados de Estados Unidos, pues ganaron los republicanos, ¿verdad? Bueno, continúe, perdón, Gilbert, que le he interrumpido en realidad. Eso no quita que él va a seguir porque la línea del Partido Republicano, porque él hizo unas promesas, unos comentarios durante la campaña, y eso en parte es lo que garantizó su elección en este concurso electoral. Vale. De las pocas promesas que él hizo, vaya, mayormente habló de la inmigración, habló de inversión en infraestructura, habló entre reducción de impuestos. Obviamente la reducción de impuestos, siguiendo la política del Partido Republicano, favorece más a las clases más adineradas o a las corporaciones. Y eso va en línea con lo que predica el Partido Republicano a nivel nacional. Son cosas que no le van a costar mucho a él políticamente, porque ya las mencionó. De hecho, mucho del apoyo que tuvo de las clases pudientes fue lo que ayudó a que pudiera tener digamos, acceso o fondos al principio de la campaña, no hacia el final, pero todos sabemos el resultado y al final él siempre salió victorioso, no, irrespectivo de que tuviera el apoyo de los demás o no. Bueno, ¿y cómo se ha visto en general ahí entre los hispanos en general y quizá los puertorriqueños en particular la llegada de Trump? ¿Qué se vive en la calle? La gente en el diario, porque yo vivo en el área de Florida, no se esperaba que él ganara, por lo menos no en la Florida. Mucha gente, porque conozco gente que son migrantes venezolanos, que han escapado del régimen venezolano, conozco gente de Colombia, conozco gente cubano. Los cubanos, uno que otro sí estaba a favor del Partido Republicano y de Trump. Es decir, el total del conjunto de los cubanos exiliados, pero por lo general lo que eran los que son migrantes salvadoreños, venezolanos, colombianos, sí estaban en contra. Entonces los toma de sorpresa y muchos de ellos estaban asustados por su condición migratoria. De hecho, muchos de ellos que habían postergado esos procesos empezaron a acelerarlos al verse que Donald Trump era candidato a la elección de Estados Unidos. Muchas horas están todavía en el proceso que iniciaron, quizás un poco tarde, y entonces debido a las promesas o a la campaña de Donald Trump están asustados de que van a terminar tener que regresando a sus países de origen y dejando a sus familias, porque muchos de ellos han tenido hijos que han nacido en Estados Unidos. Yo creo que es que, bueno, el triunfo de Trump, así inesperado, como han ocurrido tantas otras cosas inesperadas, el Brexit del Reino Unido, en fin, está viendo por un lado quizá el fin de lo políticamente correcto, ¿no? Hay quien dice que no es que ha ganado Trump, sino que ha perdido Hillary, ¿no? Todo eso, ese mundo de lo políticamente correcto, del establishment, está viendo quizá una revuelta de una gran masa de la gente, solo que la gente no lo está ni no la está viendo venir, contra todo eso. Entonces este hombre que al principio nadie hubiera imaginado ni que hubiera ganado las primarias en su propio partido y al final pues es presidente de Estados Unidos, está viendo quizá, ¿no?, un se está produciendo y se está produciendo en Europa también, con salvando todas las distancias que queramos, pero surgió un vuelco a la derecha. ¿Perdón? Se ha visto un vuelco hacia la derecha. Por ejemplo, en Francia se ha visto. Sí. En Alemania te está viendo también. En Francia creo que es Le Pen, ¿verdad? Le Pen es sí, correcto. En Francia y en Austria también algo semejante. Y bueno, hacia la derecha, pero quizá con muchos matices o muchas aclaraciones. Quizá hacia el populismo, ¿no? El populismo, bueno, el mensaje fácil, el pretender afirmar que se van a arreglar de manera sencilla soluciones a problemas complejos, y todo es todo, el nacionalismo.
El Brexit viene a ser un poco eso, ¿no? Lo que se ha hecho creer a los británicos es que salir de la Unión Europea va a ser la solución de todos sus problemas. Y bueno, la globalización, el intercambio. Si nos damos cuenta, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pues son países con muchísima inmigración, con muchísima gente de muchos sitios. Y bueno, quizá ahí lo que hay es un hartazgo de lo políticamente correcto, de lo. Es mi sensación. Yo he vivido en Inglaterra también durante un año y conozco un poquito ese mundo y lo veía, ¿no? Bueno, hay una primera medida que ha saltado todas las noticias del mundo que podemos. Enrique, Sí. si me permitís, simplemente porque sé a lo que ahora vas a aludir y me gustaría un poco comentar un poquito, ¿no? Lo que habéis estado departiendo, ¿no? Yo creo que para hacer una primera aproximación al fenómeno de Donald Trump, creo que hay que verlo desde mucho. Yo creo que es un complejo, una situación que creo que tiene múltiples aristas. No creo que solamente sea el hecho de que una persona como Donald Trump, que es radical, una especie de demonio. Vamos a ver, el fenómeno yo creo que es más complejo y además es lo que usted está ahí bien acertadamente diciendo. Esto no es exclusivamente de Estados Unidos, esto está sucediendo en Europa, esto está sucediendo en Reino Unido. De hecho, no es casual que la primera persona con la que se reúne Donald Trump es el presidente del UKIP, creo que era el partido que defendió la salida del Reino Unido de UKIP de la Sí, Unión Europea. O sea, Nigel Farage. Farage. Exacto, correcto. Que automáticamente cuando salió la salida de Reino Unido, al día siguiente tuvo que admitir que muchos de la propaganda que él decía de que es un poco menos, digámoslo burdamente, de que Europa nos roba, unos datos económicos que él alegaba para estar, pues Sí, eran poco incluso. menos que eran Admitió falsos. incluso unas Y ahora cantidades de gasto de la seguridad social, admitió que no, en fin. prácticamente a Reino Unido le costaba 300, creo que eran 300 y pico millones de euros al día o a la semana o al mes, o sea, un importe totalmente desorbitado. O sea, vamos a ver, el fenómeno de Donald Trump, a mí lo que hay un río de fondo, no sé. Pues a lo mejor yo había quedado mal por tu parte, pero sí, oye, hay un ruido. Sí. Yo río A de mí la. fondo. Creo que Perdón, Gilbert, es que no sé si es por tu parte ahí, a lo mejor hay algún ruido de fondo. ¿Puede ser? Ya, yo no yo me estoy aquí. moviendo. No tengo nada de fondo, de verdad que no. No, no, no sé, no sé. Bueno, sí, algo, pero bueno, muy bien, pues, continúa, por favor, Jaime, sí. Vale, no, yo creo que tildar el aspecto o el fenómeno Donald Trump como blanco, negro, bueno o malo, yo creo que es una visión un tanto simplista, ¿no? O sea, es verdad que Donald Trump, en los discursos que ha protagonizado, habrá aspectos que son. O sea, él tilda un poco que porque Estados Unidos, la situación que tiene, oye, si hay una inmigración masiva a Estados Unidos, pues que se pongan los. Pues porque vendrá de países con un sistema corrupto, que no tengan una evolución económica o X, ¿no? Entonces, bueno, habrá parte de verdad, parte de verdad. Lo que no se dice también es que es la inclusión de las grandes empresas norteamericanas en la economía y en la política de esos países a los que él mismo está llamando corruptos. O sea, la injerencia, ¿no? Y además, históricamente lo podemos corroborar con innumerables hechos. Desde Panamá, Guatemala, El Salvador, o sea, podemos hablar de las intervenciones de Estados Unidos, sobre todo por cuestiones puramente económicas, obviamente. En la guerra del Golfo, o sea, que también hay que. Pero sí es verdad que el fenómeno inflacionista se suele producir cuando hay una crisis global. Eso ya lo vimos nosotros
en el tema de la primera parte del siglo XX, cuando empezaron y surgieron con gran auge los nacionalismos, que en cierto aspecto llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, es verdad que ante una crisis los países tienden un poco a aislarse. ¿Qué es lo que pasa bajo mi punto de opinión? Eso va en contra el proteccionismo, de ahí hay sorprendentes declaraciones del ministro de China abogando por la economía global y el liberalismo, un régimen comunista, sí. cuando el alalí del capitalismo habla de proteccionismo. O sea, esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Sí, pero sí. Sí es cierto que creo que España, o yo lo que creo, que esto es algo coyuntural y que debemos de tener la cabeza fría, la mente serena y saber muy bien que el futuro, que el capitalismo se basa en la amplitud de mercado, que la prosperidad de la persona se basa en la interconexión de ideas, de creatividad, de proyectos, y el aislacionismo a largo plazo no trae más que pobreza y penuria. Y yo creo que es un error que está cometiendo Donald Trump. Creo que los resultados estarán a la vuelta de la esquina. Es verdad que un primer efecto llamada ha hecho un poco acobardar a las grandes multinacionales americanas, con lo cual los planes de inversión que tenían en el exterior la han llevado al interior, pero la competitividad, está claro que la competitividad de Estados Unidos como potencia económica va a mermar mucho con estas leyes profundamente aislacionistas. Eso está claro. Yo creo que Europa, si conseguimos pasar la fiebre de los nacionalismos, si podemos inocular este virus, y creo que el proyecto reunificacionista y el proyecto de Puerto Rico puede ser un toque de atención muy bueno para seguir en esta vertiente, yo creo que Europa puede coger perfectamente la delantera. O sea, yo creo que Reino Unido se está equivocando, creo que Estados Unidos se está equivocando. Ellos deberían ser los primeros en darse cuenta que el sistema de producción, de comercialización en un mundo cada vez más global es fundamental. Los aranceles restan competitividad. Las legislaciones que hacen que tus productos se encarezcan restan competitividad. Y yo creo que Europa debe un poco de ver que el Brexit ha sido un toque de atención y que la reunificación con Puerto Rico puede ser la abertura a un nuevo mercado y una nueva fuente de posibilidades. Y yo creo que ahí debemos de estar totalmente, como he dicho anteriormente, con la mente fría, con la tranquilidad y el razonamiento muy claro, y exponer razones muy, muy claras de por qué una unión puede realmente favorecer todos estos movimientos que desde Donald Trump hasta Reino Unido creo que solo trae perjuicios para quienes lo defienden. Es mi opinión personal. Sí, muy bueno, muy, muy buena exposición. Tenemos por aquí también a Andrés de Bustamante. Hola, buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos haciendo una primera exposición, un poco cada uno. El tema de Donald Trump, que quizás es un poco una excusa para que ahora hablemos pues de todo lo que queramos de política de Estados Unidos y Puerto Rico y etcétera, ¿no? Pero bueno, un poco aprovechando este tema de actualidad de la llegada de la presidencia de Donald Trump, y estamos haciendo una primera exposición, por ejemplo, pues bueno, ¿qué opinión nos da si las promesas y afirmaciones que ha hecho durante la campaña, en qué grado de porcentaje podemos esperar que es así? O todo eso era un poco retórica electoral, pero ¿le va a sentar la cabeza o le van a tener que hacer sentar la cabeza? ¿O qué riesgos son factibles o podrían ocurrir para Puerto Rico, para los hispanos, para el mundo? Pues, bueno, sí, me parece, si la pregunta es a mí. Sí. Sí, bueno, vamos a empezar que Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos básicamente montado sobre un mensaje populista, y en muchas ocasiones un mensaje que no es real. Podemos ver recientemente cómo él criticó las agencias de inteligencia para 48 horas más tarde estar diciendo que él es fanático de ellos y que son su primera gente. Entonces, otra cosa que tienes que ver con Donald Trump es que él es un comerciante. Posiblemente cuando cogió con la compañía Feathers, que le negoció para que se quedara en México, no se transfiriera la producción a México,
que se quedara Estados Unidos. Posiblemente ya negoció FedEx con él algún otro tipo de arreglo, otro beneficio más abajo, porque el dinero es fundamental en el capitalismo. ¿Qué es lo que puede traer Trump? Bueno, nadie sabe lo que va a hacer él directamente. Va a ser medidas populistas. Yo entiendo que a él no ser él un político tradicional, él puede ser que rompa el molde, y eso lo está haciendo. No podríamos descartar que él sencillamente atienda la situación de Puerto Rico de una manera más, más proactiva, y que sea más directo, como han sido el establecimiento político estadounidense por todos estos 118 años, donde casi nunca han hablado los americanos directo al pueblo de Puerto Rico, ni han dado mensajes concisos al respecto. Aparte de eso, ¿qué va a hacer Trump? Yo creo que todos los presidentes de Estados Unidos llegan, y antes de llegar hay todo un gobierno detrás de ellos que le tiene una agenda. O sea, porque los imperios no actúan por casualidad ni por impulso, ellos actúan de una manera calculada. Así lo hicieron, lo hizo la corona de Castilla y Aragón en su momento. Todo lo hizo de una manera coordinada y calculada. Y yo creo que de ahí parte el resto. O sea, no sabría decirle qué va a hacer Trump. Es toda una incógnita. Es ciertamente una incógnita. Sí. Bueno, y yo iba a mencionar ahora una de las primeras medidas que ha salido en todas las noticias del mundo. Bueno, una punta a lo que ha dicho André Bustamante. Si hay una cosa que haya dicho claro que va a hacer, que es establecer un tratado de libre comercio con Gran Bretaña. Sí. O sea, no, aislacionismo no va a realmente a predicar con hecho, o sea, ha roto el Pacífico, pero se ha guardado muy claramente el hecho de hacer un eje anglosajón con Reino Unido. Jaime, permíteme hacer una excepción. ¿Tú no has pensado que posiblemente Trump, todo lo que ha hecho con el tratado transpacífico, es decir, me estoy saliendo para mejorar su posición de negociación dentro de ese tratado? Totalmente. Y el hecho es Taiwán, que lo está haciendo como peón de fuerza para negociar con China, totalmente. Correcto. O sea que no podemos descartar nada con él. Sí, totalmente. Pero bueno, el tema del mundo anglosajón que apuntaba Jaime, pues ciertamente es así, no, y no es ningún secreto que tienen sistema de espionaje coordinados, y bueno, este alejamiento del Reino Unido de Europa tiene su paralelo en el alejamiento de Estados Unidos de lo que ha sido su política, su geopolítica tradicional, que ya está diciendo pues que va a dejar de pagarle a los europeos su defensa, lo cual hasta se podría discutir si realmente hasta puede ser oportuno esto de que Europa esté tan, entre comillas, indefensa en el aspecto puramente militar. Estamos hablando, pues bueno, es otro tema que también daría para mucho, pero está habiendo desde luego un alejamiento de los aliados tradicionales europeos, ese acercamiento hacia Rusia que está preocupando a tanta... Enrique, que estamos volviendo a una política de bloques. Yo creo que estamos realmente volviendo a una política de bloques económicos. Por un lado, el mercado anglosajón, el ruso, el asiático, y yo creo que realmente hay un reposicionamiento de las economías, y que ahí realmente Europa está perdiendo la batalla, porque Europa está en un proceso de fragmentación, vuelta a la fragmentación y vuelta a romper el mercado único europeo. Y eso es muy peligroso, porque Estados Unidos creo que realmente está diseñando un tablero en el que el pastel esté muy bien repartido, y Europa no entra dentro de ese reparto, a mi juicio. Efectivamente. Bueno, yo quería aquí, bueno, cada uno que libremente apunte lo que quiera, pero me gustaría centrarme un poco en el tema de los hispanos, porque bueno, por hablar también de Puerto Rico y esa primera medida que ha causado tanta polémica de la retirada de la versión en español de la página web, que Barack Obama no tenía ningún problema en tener. Es toda una declaración de intenciones, me parece a mí,
Y bueno, la verdad que un personaje como Donald Trump, incluso aparte de, bueno, de todos los efectos negativos que pueda tener en muchas áreas, esperemos que no, pero que pueda tener a nivel mundial, quizá en el punto concreto de Puerto Rico pueda ser incluso beneficioso para los que defendemos la reunificación de Puerto Rico y una mayor unión de los países hispanos. No hay ni un solo hispano entre sus ministros. Negro, si no me equivoco, es solo uno, una asiática, y todos los demás, bueno, blancos, anglosajones, protestantes. Esto yo creo también, estoy pensando un poco en voz alta, es también una llamada de atención muy importante para los estadistas puertorriqueños. Vamos a ver una cosa. Sí, Estados Unidos es un país multicultural, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes, un presidente que tan abiertamente esté haciendo todos esos movimientos contra lo que representa los hispanos, pues lo estamos teniendo en Trump. Es posible que algunos presidentes lo tengan, es posible que otros no, pero esa espada de Damocles siempre va a estar ahí, de a ver si va a llegar un presidente pro-UAS que va a estar en contra de los hispanos. Lo que no va a haber nunca es un presidente de Estados Unidos en contra de los blancos anglosajones protestantes, ¿no? Eso está claro. Hombre, Enrique, perdona. Es imposible, pero... Enrique, es que está claro, vamos, no quiero ser un poco obsesivo con el tema de que los anglosajones sean enemigos naturales de la hispanidad, pero es que está claro que por lo menos para Estados Unidos o para un sector de la política estadounidense, el sector hispano, volvemos a lo mismo, es un sector que nos quieren que se una. Y yo creo que lo de quitar la página de español de la Casa Blanca está totalmente diseñado y tiene una función muy clara, que es volver a quitarle el orgullo y la identidad hispana a los 52 millones de habitantes que hay en Estados Unidos que hablan español. O sea, volvemos otra vez a hacer ver que los hispanos son de segunda categoría. Entonces, sí, realmente todo tiene un diseño muy claro y un objetivo muy bien definido. Y en este caso, un paso más hacia la asimilación, es decir, bueno, el inglés como idioma único, etcétera. Exacto. Esto de la multiculturalidad, pues esto no lo ve Donald Trump, creo yo. Ahí lo que se está intentando es un país más homogéneo en una cultura, una lengua definida. Y bueno, a mi modo de ver, yo creo que incluso Andrés o Gilbert podrán... y espero, den su opinión, no sé cómo lo ven ellos que conocen más de primera mano ese mundo de los Estados Unidos. En Estados Unidos el multiculturalismo republicano se ve como una debilidad. Ya. Cuando la gente tiene, cuando un sitio que tiene, cuando una nación tiene diferentes grupos, tienden a enemistarse uno con los otros. La diferencia, eso es por lo menos la manera en que ellos lo ven. Yo digo el Canadá, el Quebec, ellos incluso también están de España con el área de Cataluña, disculpe, mención, pero ellos no lo entienden como un talón de Aquiles. Ellos no, una de las razones por las que no han añadido a Puerto Rico es porque sería traer un país entero y formar, hacerlo parte de. Bueno, no sé, Andrés, si tú querrías comentar algo, ¿cómo lo ves tú este punto? Yo comparto con Gilbert lo que está diciendo. Puerto Rico no es compatible dentro de la Unión de los Estados Unidos. Eso queda claro, y eso ha quedado claro a través de más de un siglo. Y no solamente eso, sino que no le interesa a los Estados Unidos el anexar a Puerto Rico por diversas razones. Empezamos con culturales y acabamos con las que posiblemente sean las más relevantes, que son las económicas. En esa parte yo creo que está claro, y la crisis que está pasando Puerto Rico, tengo que hacer hincapié, que la crisis está cambiando el panorama político en Puerto Rico y el panorama electoral, y está cambiando las perspectivas de la gente al respecto. Yo, no solo eso, se ha hecho que la gente que se ha caído de Puerto Rico, que ha migrado al área continental, y usted pone una persona
Yo oigo un poco mal a Gilbert, yo estoy un poco mal. No sé si puedes repetirlo. De todas maneras, Andrés, si pudieras especificar un poco que está cambiando la perspectiva en Puerto Rico, ¿hacia qué sentido? ¿Hacia qué dirección? Yo diría que ya la gente está claro de que los americanos, voy a hablar bien puertorriqueño, los americanos están listos para irse de Puerto Rico. Básicamente esa es la perspectiva que ya la gente está entendiendo. Que el fin de la relación que Puerto Rico ha tenido con Estados Unidos, que se ha vendido como si fuera una relación ventajosa, cosa que no es, no lo ha sido, ni lo puede ser. ¿Tú lo crees, Andrés, perdona, tú crees realmente que Estados Unidos estará dispuesto a abandonar Puerto Rico? Yo creo que Estados Unidos, yo creo que la junta que han impuesto, que es más que una junta de cobros, es un esfuerzo por tratar de minimizar las pérdidas en su mercado y que es el último esfuerzo que tienen para con Puerto Rico. Sí, honestamente, Jaime, yo lo creo así. Yo tengo quizá mis dudas con respecto a eso, Andrés, porque pues vamos a ver las últimas elecciones a gobernador de Puerto Rico, cómo ha ganado el PNP, los anexionistas. No quiero entrar en si ha sido un 48, 49, 51, 42. Mucha gente, está claro que mucha gente apoya eso en Puerto Rico. Entonces me imagino que es gente que no piensa que los Estados Unidos están a punto de irse. Fíjese, si se pone a ver vamos a empezar lo primero. La voluntad electoral de los puertorriqueños nunca ha sido relevante para los Estados Unidos. Nunca. Sí, sí, sí. Nunca. Te me puede conseguir una instancia donde haya sido relevante, me avisa. Le estoy diciendo que nunca ha sido relevante. Los Estados Unidos va a actuar unilateralmente y lo hará según sus propios intereses. Eso está, o sea, no es casualidad que en el año 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya tomado dos casos que van a la médula de la relación política de Puerto Rico. No es casualidad. Sí, eso es un punto muy importante porque, bueno, habría que hacérselo ver no solo a los estadoístas. Oiga, ustedes pueden reclamar todo lo que quieran, pero al final va a ser unilateralmente lo que quiera Estados Unidos y lo que interese, sino incluso a los reunificacionistas, es decir, a la gente que decirle, oiga, Puerto Rico y España podrán estar unidos si realmente va a favor de los intereses de Estados Unidos o si ven algún tipo de interés para ellos, no importa lo que digan puertorriqueños y españoles, ¿no? Dicho así un poco de manera general, pero bueno, por eso nosotros enfatizamos también muchas veces que una Puerto Rico como parte de España, es decir, que no se les convierta ahí una nueva Cuba en el Caribe, sino como parte de un país aliado, amigo, donde podrían tener ciertos intereses comerciales, incluso militares. Se ha mencionado alguna vez pues que probablemente Estados Unidos tendría alguna base militar, por ejemplo. No, pues los Estados Unidos abandonó todas las bases militares activas de Puerto Rico. Esa geopolítica ha cambiado. Eso ya desapareció, según como dice Andrés, perdona, Andrés, como bien estás diciendo tú, Donald Trump, el interés que está demostrando en el tema militar es realmente un repliegue. De hecho, lo que ha dicho Enrique Conventino, él está diciendo a Europa, señores, pagaros el ejército. Nosotros no vamos a seguir manteniendo los altos costes que tiene la OTAN para defenderos a vosotros. Os vais a tener que defender vosotros porque nuestra política pasa por aumentar el armamento y la disponibilidad nuclear. O sea, Estados Unidos, yo creo que se va por un sentido muy, muy de dejar un poco el tema internacional y la influencia militar. Ojo, igual eso es lo que dice, pero no obra en consecuencia. También habría que verlo, porque a lo mejor es una forma de negociar, de presionar para obtener. Yo te meto miedo, te digo, te amenazo con quitarte esto y después creo unas mejores condiciones. Eso tampoco, sabemos que eso en la historia se ha producido muchas veces. Eso es correcto, pero por ahora, lo que digo, por ahora, la tendencia clara de Estados Unidos hacia Puerto Rico en el frente militar ha sido
un desconocimiento total y completo. Y no solamente ha sido hacia Puerto Rico. Ya esa tendencia que tenía Estados Unidos de tener diversas bases dentro de los estados se acabó. Están consolidando bases, son muchas menos, mucho más limitado la cantidad de soldados que tiene, aunque el presupuesto es mayor por la alta tecnología y los costos de la alta tecnología que están utilizando ahora. Correcto, correcto, totalmente correcto. Y esa concentración de bases, esa reducción de bases, pero más concentradas, ¿qué finalidad tiene abandonar, por ejemplo, bases en Puerto Rico? Que no tienen utilidad. Sencillamente no tienen utilidad dentro de los objetivos geopolíticos, porque ya acabó la Guerra Fría. Es que estamos más en una guerra tecnológica, que armamentística pura y dura. Sí. Es correcto. La realidad es que la mayor parte del presupuesto militar se va a y esos aviones valen no billones, valen trillones de dólares, y el presupuesto que se va en eso es demasiado. Yo dudo que el Partido Republicano, que hay que Trump pertenece, vaya a cortar eso, porque hay demasiadas empresas que dependen de eso y viven de contratos del gobierno para propósito militar. Debe ser lo que dice Jaime, están tratando de amedrentar un poco a los europeos, quizás para que le compren más armamento. Exactamente. Sí, pero ese no, el propósito de Estados Unidos no es retirarse de Europa para nada. Ellos quieren gastar, por lo menos el Partido Republicano quiere gastar más en defensa. Y crear incluso beneficios a los empleados. Y entonces Donald Trump no es un político, Donald Trump es un empresario. Exacto. Y lo que ve a Estados Unidos es como una gran empresa y quiere hacer negocio. Eso hace. Sí. Entonces Gilbert puede apuntar que los partidos republicanos habla de recortar gastos y de disciplina fiscal. Sin embargo, se vuelven locos cuando cogen los gastos de defensa. Se vuelven locos. Sí. Suben. Hombre, se quedan de que los demócratas crean deuda, que no defienden en general. No permitieron que se oye ahí como algún ruido de fondo, creo. Y a Gilbert ahora mismo no lo estoy oyendo. ¿Alguno de nosotros está cruzando un río o algo? Ah, no es. O sea, resulta que yo lo que ahora van a crear el plan de infraestructura que Obama quería hacer, lo van a hacer ellos, y todo eso van a aumentar también los gastos de defensa y van a reducir las contribuciones a individuos y a corporaciones. Supuestamente tienen 25 trillones de dólares que las corporaciones tienen. Las van a poner una contribución especial de 10% para que estas repartan ganancias y supuestamente generar esta actividad económica. Obviamente eso depende de que la política, la teoría de ellos, del trickle down economics, de que si los ricos tienen más dinero, el dinero les sale, le cae de los bolsillos y baja la gente de abajo, que funcione. Pero yo creo que lo que va a generar empleos y va a hacer quedar bien el Partido Republicano en este cuadrino o lo que sea, es toda la inversión en infraestructura generada en deuda que le negaron al presidente anterior. Una especie de plan E, lo llamaban en España, va a hacer una especie de plan E a la estadounidense, ¿no? Va a estar muchísimo dinero público en infraestructuras. Bueno, yo quería también preguntaros a Gilbert y a Andrés, para que lo sepan los oyentes de ambas orillas, literalmente hablando, cómo entre los puertorriqueños, ya sea quizá de Puerto Rico como los que viven en Estados Unidos, la llegada de Trump, incluso antes de la presidencia, de la posibilidad de la llegada de Trump, ¿qué opinión estaba generando por regla general? Es un tema difícil. Yo se lo voy a dejar a Gilbert. Es difícil dar una respuesta. Bueno, quizá cuando se habla de puertorriqueño es difícil dar una idea única, ¿no? Porque al final siempre... Yo no tengo más tanto como en la gente de Puerto Rico per se, pues yo estoy en Orlando. Sí. La gente tenía mucho miedo. Mucho miedo.
que yo sé muchos ataques, digamos, no sé si han visto videos de gente gritándole a la gente por estar hablando español en los sitios. Yo he visto eso, yo mismo lo he visto. Tú has presenciado una escena así, ¿no? Pero yo no sé. Sí. Ajá, diga. Yo no sé. O sea, yo por el hecho de ser puertorriqueño, yo no me quedo callado, porque yo sé que estas gente son capaces de cualquier cosa. Y muchos empleados venezolanos eso, que no están acostumbrados a estas cosas. Y cuando un americano le viene con eso, pues yo le contesto, yo les respondo, porque a mí no me gusta que me pisoteen a la gente. Me gusta. Hombre, eso es un acto muy, muy noble. Lo único que claro, al final eso, en alguna escena concreta que haya algo, intervenir y tal, pero bueno, aquí el gran problema es que ha ganado una persona como Donald Trump, porque la sociedad estadounidense pues es lo que es, y bueno, yo creo que hay que, desde el respeto... Pero señores, es que estamos hablando, no olvidemos que estamos hablando de la sociedad anglosajona. Es que la sociedad anglosajona históricamente, podemos hablar de Australia, podremos hablar de Nueva Zelanda y realmente la leyenda negra en España ha hecho mucho daño, pero la realidad nos marca que los anglosajones ya sabemos la trayectoria que tiene, desgraciadamente. Sí, es así. Bueno, no sé si podríamos plantear algún tema más. Ya hemos tocado el tema de las medidas económicas, y yo apuntaba al principio, ahora se puede comentar un poco, cómo quizá la llegada de Donald Trump pueda precisamente beneficiar a lo que es la idea del reunificacionismo, ¿no? Quizá que mucha gente abra los ojos ante las políticas que van a llegar de la administración Trump y quizá crear más simpatías hacia este ideal que defendemos nosotros. No sé si alguien tiene alguna idea, algún tema más que quiera apuntar, que quiera comentar. Bueno, voy a hablar yo sobre las transferencias federales. Sí. El dinero. Las transferencias que, y esto lo hago para orientar, son básicamente tres tipos de transferencias que hace el gobierno federal a los estados y los territorios. Están las transferencias devengadas. Eso es el dinero que usted se ganó. Seguro social, son las pensiones de empleados federales. Esos son devengadas. Eso usted las pagó, usted las ganó. Están las otorgadas. Usted sencillamente cualifica. Y esa es la beneficencia que usted tiene por ser pobre normalmente o por cumplir con un requisito, ¿verdad? Y entonces está la tercera, que son las transferencias gubernamentales, que son las ayudas que dan básicamente a sistemas de educación, carreteras, de sanidad, o como le dicen en Puerto Rico, salud. Son esas tres. El pilar de los partidos que apoyan la unión permanente con los Estados Unidos, siempre ha sido esas ayudas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esas ayudas son sencillamente un paliativo ante la incapacidad de poder desarrollar una economía propia. Resulta que aquí se conjugan dos cosas. Está el primero, el Make America Great Again, que es la política de Donald Trump, hacer América grande otra vez, de una América para los americanos. Y está por otro lado que van a hacer que quitar transferencias para ayudas, lo que se llama ayudas sociales. Eso sí va a ser devastador para Puerto Rico, porque es poco probable que Puerto Rico coja fondos para el desarrollo de infraestructura o el desarrollo económico. Y por otro lado, es posible que se pierdan dineros que hoy utiliza la gente para mantenerse en una economía contraída. Eso va a ser devastador para los abogados, los que postulan la unión permanente con Puerto Rico. Uh-huh. En adición a la dura realidad que le viene a Puerto Rico, independientemente de quién fuera el presidente. Porque tenemos que decir la otra, si Obama hubiese tenido 4 años más, tampoco iba a hacer nada por Puerto Rico. Claro. Sí, bueno, también se dice que Barack Obama creó muchas expectativas
cuando llegó a la presidencia y que bueno, no ha podido cumplir muchas de ellas o ha decepcionado. Entonces, bueno, ese doble motivo que decía Andrés, independientemente de quién fuera el presidente, el futuro próximo de Puerto Rico sería bastante negro, pero ahora encima con Donald Trump, que va a reducir muchas de esas ayudas, que en Puerto Rico hay tanta gente que depende de ellas, como apuntabas, va a ser un duro golpe para los que abogan por una unión permanente con los Estados Unidos. Me interesaría Partido Nacional la integración de Puerto Rico, que le conviene a Partido Demócrata. Y en las veces que ha estado en el poder, que ha conseguido la presidencia, la Cámara de Senado, no ha hecho nada al respecto. Pretender que Obama lo hiciera con los republicanos y la Cámara era improbable, sino imposible. Pero las veces que tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Que va a ser a Puerto Rico parte de la Unión de Estados Unidos. Bueno, parece que hay algún pequeño... No he oído todo lo que ha dicho Gilbert, que parece que hay quizá un pequeño problema con la conexión. Jaime, tú estás aquí, ¿verdad? También. Sí, estoy escuchando atentamente. Vale. Bueno, hombre, yo solamente aportábamos, yo creo que son modelos, es lo que hemos dicho muchas veces en el tema de Puerto Rico, incluso podemos incluir España, bueno, son modelos culturales totalmente diferentes. El mercado iberoamericano es totalmente diferente al anglosajón, tanto en el concepto de vida, en tanto en la finanza, en tanto en la cultura, en muchísimas facetas. Y yo creo que la integración de un territorio como Puerto Rico dentro de la cultura anglosajona, evidentemente, Estados Unidos es muy difícil. Y eso creo que Enrique, el profesor, lo ha dicho en varias ocasiones. Sería factible integrar el territorio, pero no la cultura. Eso es muy difícil. De hecho, la cultura norteamericana ya de sí, digamos de alguna forma, tiene bastantes problemas de integración racial. Sí. A lo largo de la historia, ahora se está abogando un poco por la integración racial negra, pero la cultura hispana no termina de integrarse en Estados Unidos. Y yo creo que es que el anglosajón es mucho más reticente a integrar otro tipo de etnia que la cultura española o hispana. El hecho está ahí que somos 52 millones, hay 52 millones de hispanohablantes en Estados Unidos y se suprime la página. Pero es más, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es un error histórico, porque está yendo en contra de la propia cultura de Estados Unidos. O sea, está yendo en contra de las raíces de muchos de los estados que conforman hoy Estados Unidos. Y solo hay que mirar un poco incluso las banderas, la propia constitución de muchos estados, de Florida, de Louisiana, California, de Nevada. Yo creo que realmente Donald Trump lo que dice es homogeneizar un país tan vasto y con una cultura tan multicultural. El propio Donald Trump es de origen alemán. Es que intentar homogeneizar un país que está forjado y creado a base de oleadas y oleadas de inmigrantes, realmente hay la norteamericana le va a pasar, yo creo que a largo plazo, a medio plazo, en ese aspecto a Donald Trump le va a pasar factura. Ahora, el tema económico habrá que verlo. Yo no despreciaría el mundo anglosajón para las finanzas y para los comercios y para los negocios son muy muy buenos y hay que admirarlo y hay que reconocerlo, incluso hay que estudiarlo. Pero yo creo que Donald Trump en el tema económico es un Donald Trump. Obviamente él tiene una defensa, una visión de Estados Unidos algo proteccionista. Yo creo que en un mundo cada vez más globalizado es ir hacia atrás, pero habrá que ver realmente los resultados de su política económica. Ojo, y como su política económica funcione, no va a tener problemas en las siguientes elecciones. Bueno, el tema comercial, quizá quien pueda contarnos muchas cosas es precisamente Ligio,
Que bueno, comentamos que claro, habrá que ver qué, pero imaginemos que Donald Trump lleva a cabo muchas de las medidas que había prometido, los aranceles para empresas fuera de Estados Unidos, bueno, esa especie de isla de proteccionismo, en fin, el corte de la inmigración, como parece que quiere. Pues no sé si Eligio puede comentarnos algo, qué piensa o qué perspectivas ve en esto. No sé si me está escuchando, aunque está Eligio. No sé si no. Que como estaba diciendo Jaime, sí. Los Estados Unidos es una nación de inmigrantes que ahora está rechazando a sus nuevos inmigrantes. Totalmente. A eso se resume. Es un resumen. Bueno, el hecho es que la cultura hispana es muy fuerte y no se deja doblegar por la cultura anglosajona. Por eso es que ellos la rechazan, la ven como una amenaza. El claro ejemplo es Puerto Rico, 118 años y nosotros no hemos cambiado lo que somos. Bueno, es quizá el caso de Puerto Rico es lo que tanto admira el mundo, ¿no? Esta impresión al mundo, como han sabido conservar toda su cultura así de manera tan celosa, ¿no? Bueno, quizás si no fuera así no estaríamos ahora aquí hablando de lo que estamos hablando. No sé si alguien tiene algo en el tintero, quiere añadir algo todavía para bastante. Hemos hecho una primera aproximación a lo que puede ser el futuro próximo de Estados Unidos y su relación con Puerto Rico. Yo simplemente por puntualizar, yo diría que vamos a tener a un corto plazo de tiempo una política efectista del señor Donald Trump, que en ciertos aspectos van a conseguir logros o resultados positivos para su gobierno, pero yo creo que a largo plazo realmente vamos a ver como que Donald Trump ni es tan fiero como él lo quiere ver, ni va a hacer un aislacionismo tan grande como él pretende vender, sino lo va a hacer a la carta. O sea, va a intentar negociar aquellos puntos que para Estados Unidos, como una gran empresa, va a quitar de aquí, va a quitar de donde él crea que es prescindible, pero va a potenciar los aspectos y obviamente ya negociará con los países para obtener situaciones ventajosas. Eso no le quepa duda. O sea, yo no creo que Estados Unidos rompa con Asia, simplemente va a ejercer una presión, un nuevo sistema de presión o de chantaje. Oye, un chantaje ilícito. Estamos hablando en todas negociaciones gana el más fuerte. Y yo creo que realmente Donald Trump jugará un espectro económico para hacer de Estados Unidos, pues en aquellos aspectos que donde le sea rentable entrará y no tendrá problemas para negociar, y donde no, pues realmente pues se irá. También hay otro punto ahí importante que no hemos tocado y que a mí me toca un poco más de cerca precisamente, que es el tema de Rusia. Yo he vivido varios años en Rusia y tal, y bueno, esta especie de alianza y de amistad, incluso a nivel personal, entre Trump y Putin, y este acercamiento hacia la política de Putin, bueno, a mí me tiene descolocado. O sea, en Rusia Trump tiene una valoración muy positiva, los rusos en general, pues tienen una visión muy positiva de Donald Trump, que parece que muy abiertamente está defendiendo a Rusia y los intereses de Rusia. No sé cómo veis esa amistad, por dónde va a ir la relación Rusia-Estados Unidos. ¿Quién se atreve? A ver. Es un tema complicado porque yo creo que a todos. No. Yo lo definiría como matrimonio de conveniencia, totalmente. Bueno, ya se vio un conflicto que escogieron para secretario de Estado, si no me equivoco. Sí. Que era trabajado para Exxon Valdez. Toda su vida trabajó para Exxon. Una compañía estatal rusa para explotar el arte. ¿Podría repetir lo último que has dicho?
el secretario de Estado que está, que es candidato ahora, que sí. Trabajaba para la Clinton. Entonces ellos tenían un contrato en el Ártico Norte, tenían como plan un contrato con una empresa rusa para explotar esa área, pero vinieron Obama y les puso embargo a Rusia por el conflicto de Crimea, si no me equivoco. Sí, correcto. Y entonces a esta compañía se le quitó, se le fueron todas las posibilidades de hacer ese negocio, que creo que se estima en billones de dólares, no sé cuánto. Yo lo que creo es que esto es, como alguien menciona aquí, es un matrimonio de conveniencia. No son amigos, pero es lo que se llaman frenemies. No sé si has escuchado el término. La idea es hacer frenemies. No sé cómo la idea es explotar el petróleo, sacar ventaja económica, en verdad, a pesar de que Putin domina Rusia totalmente, la economía se ha afectado por el embargo. Obviamente entiendo que Trump va a trabajar por quitar ese embargo, porque tiene intereses en Rusia, sobre todo en los billonarios rusos que quieren vender propiedades, vender su marca en el país, que ya lo ha hecho, que le ha ido exitosamente. Aparte de eso, yo no creo que ellos sean, salvo con el conflicto de Siria, le conviene a Estados Unidos que tener a Rusia resolviendo el problema de Siria, que por cierto le resolvería el problema de la migración a Europa. Si logran estabilizar a Siria, podría entonces iniciar un proceso, no sé, de repatriación, porque respectivamente de lo como Europa lo vea, Rusia lo ve como una amenaza y Estados Unidos también lo ve como una amenaza. Sí, lo podríamos resumir como el triunfo del pragmatismo, ¿no? Frente a la política de Obama de, bueno, las sanciones a Rusia por lo de Ucrania y Crimea, por el respeto a la integridad de los estados, o lo que está ocurriendo en Siria y tal. Bueno, ahí hay unos intereses y lo de mantener la defensa de los aliados europeos. Bueno, frente a eso, pues el pragmatismo de Trump de nosotros, porque tenemos que pagarle la defensa a los europeos, Ucrania. Es que, bueno, además, vamos a darnos cuenta de una cosa: a Donald Trump, teniendo de aliado a Gran Bretaña en el continente europeo, es que realmente la OTAN no le hace falta. Ya. O sea, es un socio estratégico muy importante. Entonces, y lo de China, por ejemplo. Yo creo que Donald Trump con China lo único que está intentando es renegociar la deuda. tenemos que tener en cuenta que el mayor poseedor de compra de la deuda norteamericana es China. Sí. Estados Unidos le debe a China, pues no podría decir la cantidad, pero podríamos hablar casi de billones de dólares. 4 trillones y un poco más. Sí. Pues me he quedado corto, Andrés. Me he quedado corto. 4 trillones y un poco más. Una dueña de Estados Unidos. Claro, cuando tú le debes tanta cantidad de dinero a un país en concreto, a una economía como es la norteamericana, yo creo que la única explicación de que tú intervengas en la política interna de China aliándote con Taiwán es que tú realmente ejerzcas una presión para renegociar tu deuda. No lo veo de otra forma. Aparte, está intentando ahí realmente socavar la relación Europa-Asia que establece Rusia con China, que históricamente son aliados naturales. O sea, realmente cuando yo ejerzo un apoyo tácito hacia Rusia y me enfrento con China, lo que estoy provocando es una fragmentación. Yo creo que realmente, al final de cuentas, la política de Donald Trump la podemos un poco resumir como el divide y vencerá. O sea, cuanto más fragmentado tengan los mercados, más posibilidad tengo yo de negociar con cada uno de los estados. Y en función de los yacimientos, de los recursos, de todo aquello que a mí me convenga como una gran empresa, pues tengo diferentes proveedores, con lo cual es más fácil negociar uno a uno que en grandes conjuntos de unión de países. Y yo creo que por eso
es lo que estamos divisando con el vamos, yo te, lo digo, yo estoy francamente preocupado con lo de la Unión Europea, porque esta Unión Europea nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo que está claro es que lo que llevamos construido, si se destruye, va a ser un perjuicio para todos los países y un beneficio para las grandes potencias, obviamente. Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí, con respecto a lo que decía, bueno, es un introducirse en los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, exacto, India, China, al final ese bloque que estaba quizá consolidándose demasiado peligrosamente para los intereses de Estados Unidos, es de una manera entrar ahí, y ahora ya no es un bloque contra Estados Unidos, sino que Estados Unidos es amigo de Rusia y bueno, y con China trata, o sea que efectivamente ahí los Estados Unidos tenían que hacer algo con el tema de los BRICS, porque no. Además, Rusia se estaba intentando erigir un poco en la cabeza visible de ese bloque, y bueno, eso tenía que frenarlo también de alguna manera. Hombre, yo creo, mira, yo termino simplemente exponiendo la idea, y yo además quiero contar con la opinión, que ahí es realmente lo que son más, tienen la opinión más fundada, con nuestros amigos o compatriotas puertorriqueños. Yo creo que si Puerto Rico realmente empieza a representar un verdadero espíritu de unión con España y con Europa, yo creo que puede ser una especie de... empezamos como una especie de ficha de dominó. Yo creo que muchos países iberoamericanos empezarían también a ver que realmente un mercado unido en diferentes modalidades, veamos comunidad autónoma, veamos confederación, veamos asociación, como eso, yo creo que realmente podríamos abrir un camino muy bueno para un mercado que pueden ser 300, 400, 500 millones de hispanohablantes. Y es que debemos de hacerlo. Es que lo estamos vislumbrando, o sea, el mundo se está conformando en grandes bloques económicos. Sí. Si nosotros no conseguimos esa unión, realmente nosotros vamos a ser los perjudicados. Claro. Desde Puerto Rico a España, a República Dominicana, e incluso a Argentina. Sí. Es que las fichas de ajedrez se están moviendo en ese sentido, a la conformación de grandes bloques. Es que culturalmente en el mundo pues hay cuatro grandes bloques, que es el mundo anglosajón, el mundo chino, el mundo árabe y el mundo hispano. Y de esos cuatro bloques, y quizá podríamos pues introducir también a Rusia, aunque el número de habitantes tal es menor, pero pues también económicamente y militarmente importante. Y de esos cinco bloques, pues hay cuatro que están muy unidos económicamente y políticamente. El que está desunido económicamente, políticamente, militarmente, es el mundo hispano, es el nuestro. Entonces es ahí lo que intentamos incidir siempre, ¿no? Al final pues bueno, las relaciones entre Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que forma parte de la Commonwealth, Reino Unido, etcétera, etcétera, o las relaciones de los países árabes, incluso, bueno, ahí también se podría matizar muchísimas cosas, por supuesto, estoy quizá generalizando un poco, pero efectivamente, si lo comparamos con lo que está pasando en el mundo hispano, el potencial que se está perdiendo por no estar unidos o lo suficientemente unidos, pues es inmenso, ¿no? Es que no olvidemos que los propios Estados Unidos, prácticamente la mitad de los Estados Unidos, son territorios que históricamente tienen unos fuertes lazos de unión con la historia hispana. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la administración norteamericana vería con buenos ojos un resurgimiento dentro de su propio país? Podría ser un contagio. O sea, si realmente en el laboratorio funciona la fórmula hispanidad, dentro de mi propia frontera puedo tener un problema, porque muchos territorios norteamericanos empezarían a darse cuenta o empezarían a despertar un sentimiento de decir, oye, ¿y por qué nosotros, que también tenemos un pasado común, no podemos pertenecer a una fórmula de éxito y que funciona? Porque si la hispanidad funciona, el problema lo van a tener otras potencias. Entonces, es lo que usted dice, de todas las grandes potencias, paradójicamente, la que está más fragmentada y peor es la hispana.